estáis? Os doy de nuevo la cordial bienvenida a mi canal, a vuestro canal, canal espiritual, canal de Alberto Lajas. Bueno, son muchos los mensajes que recibo a diario haciéndome preguntas sobre espiritualidad, ángeles, búsqueda interior, la ley de la atracción, etc. Y me gustaría, de verdad que me gustaría poder responder a todas vuestras preguntas, pero literalmente por mi tiempo y mi vida es imposible. Por ello a veces selecciono algunas que creo que pueden ser interesantes para todos aquellos más de 14.000 suscriptores que me seguís. Por cierto, os recuerdo que si queréis recibir cada vídeo que yo subo y que YouTube os informe de que mi vídeo ya está subido, es tan fácil como dar a suscribirse. Pues hoy he elegido una pregunta de un amigo, de Serafín, que me contaba pues que le cuesta mucho visualizar y que cómo podía hacer él para visualizar. Bien, pues respondiendo a la pregunta de Serafín, hoy vamos a hablar de la visualización. Seguro que todos habéis escuchado hablar de la ley de la atracción, que la hizo famosa Rhonda Byrne con el famoso libro The Secret, El Secreto. Pero la ley de la atracción o la ley de causa y efecto no es algo nuevo, no es algo que inventara Rhonda Byrne. La ley de la atracción, de la que he hablado muchas veces en conferencias, en la radio y en mis libros, la ley de la atracción es antiquísima. Ya la practicaba el propio Jesucristo y ya hablaba de ella antes que Jesucristo, Hermes Trismegisto. ¿Cómo funciona la ley de la atracción? Pues, aunque parezca sorprendente, hay estudios de física cuántica que demuestran que nuestro cerebro emite una serie, vamos a llamarlo de ondas especiales, que suben al universo y regresan en forma de algo material. Bien, la ley de la atracción nos enseña que todo lo que tú visualizas, piensas y sientes, todo eso se convierte en un paquete que sube arriba al universo y después vuelve representado en algo. Antes de explicar qué es la visualización, yo te preguntaría, ¿cómo son la mayoría de tus pensamientos? El resto del día, coge por favor un papel y escribe cuáles son el total o la mayoría de los pensamientos que sueles tener. ¿Sueles estar pensando en tus deudas? ¿Sueles estar pensando en lo mal que te trata tu jefe? ¿Sueles estar pensando en el daño que te ha hecho alguien? Todo eso que estás pensando va a ir para arriba. Si estás pensando en que tienes deudas, esa energía subirá para arriba y volverá para abajo materializado en más deudas. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que enseña la ley de la atracción y que enseño yo siempre es cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Pero además, para que todo aquello que sueñas ocurra cuanto antes en tu vida, debes aprender a visualizar, pero no a visualizar de cualquier forma. Por eso hay gente que dice, yo he practicado la ley de la atracción y no me funcionó. No funciona la ley de la atracción si solo uno durante unos minutos, de vez en cuando, visualiza algo de forma muy pobre. No ocurre nada, por supuesto. La visualización tiene que ir acompañada de emoción. Si solo ves y no sientes ese deseo o eso que quieres que ocurra maravilloso en tu vida, no va a ocurrir. ¿Qué hacer? Bien, y yo siempre digo que antes de hacer cosas grandes hay que empezar por cosas pequeñas. Cuando uno, por ejemplo, empieza a estudiar piano o guitarra o cualquier instrumento, obviamente no da una gran sonata. Empieza haciendo pequeños acordes, pequeños arpegios, para luego ir evolucionando hasta llegar a tocar una gran pieza, incluso delante de un gran auditorio. Con la visualización ocurre lo mismo. No podemos querer visualizar algo grande si no somos capaces de visualizar cosas pequeñas. Entonces, los ejercicios que yo siempre recomiendo para aprender a llegar a la gran visualización es empezar con cosas pequeñitas. Coge, por ejemplo, una llave, un bolígrafo, una moneda, lo que tú quieras. Coge, por ejemplo, una moneda y vas a coger la moneda de forma especial, como nunca hayas cogido una moneda, como si fuera algo muy especial. Lo vas a tocar. Vas a recordar, según lo tocas,
la sensación que te da. ¿Qué tacto te da? ¿Frío? ¿Calor? ¿La vas a mirar? ¿Qué emoción te da al mirar la imagen de la moneda por los dos lados? Vas a observarla con todo detalle. Vas a sentir una emoción. ¿Qué emoción te da tener una moneda? ¿Sensación de riqueza? ¿De poder alcanzar tus metas? No sé, una emoción. Bien. Una vez que hayas visto con detalle toda la moneda, su color, su brillo, hayas sentido esa emoción, coge la moneda fuerte en la mano, cierra los ojos. Y ahora trata de recordar con todo detalle, como si estuvieras viendo de nuevo, como si fuera una película que se estuviera repitiendo. Pero acuérdate, tienes que recordar la moneda con todos sus detalles. Y también el tacto que sentiste y también la emoción que te dio. Eso es visualizar. Haz todos los días este ejercicio con varios objetos. Después, cuando al cerrar los ojos seas capaz durante unos minutos de visualizar objetos sencillos, monedas, bolígrafos, caramelos, lo que tú quieras, pasamos a visualizar situaciones. Por ejemplo, si vas conduciendo y un problema que hay, por lo menos en España, no sé, en otros países, es encontrar aparcamiento, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Mientras vas conduciendo con el coche, ve visualizando cómo tu coche trata, como la moneda, de ver el color de tu coche, la forma de tu coche, los faros de tu coche, todo. Visualiza según vas conduciendo, sin cerrar los ojos, conduciendo no los cierres. Visualiza cómo ya has encontrado aparcamiento y cómo estás aparcando. Bien, te sorprenderás del resultado. Después de hacer ejercicios como este, visualizar que buscas aparcamiento o cosas similares, ¿vale? Ya pasamos a mayores. Es decir, tú no puedes querer visualizar cambiar tu vida, tener por fin el hombre o la mujer de tus sueños, tener por fin el trabajo o la empresa que tú quieres y aparte de dinero, te dará felicidad. Tú no puedes visualizar esas cosas si no eres capaz de visualizar cosas pequeñitas. Cuando ya durante un tiempo compruebes que ya pues tienes la capacidad de visualizar cosas pequeñitas, pasa a mayores. Empieza por visualizar, pero recuerda con el ejemplo que te he puesto de la moneda, cuando vayas a visualizar la casa de tus sueños, no visualices una casa cualquiera. Visualiza la casa con todos los detalles, desde cómo abres la puerta, el color de la puerta, el brillo de los cristales, la emoción que te da al entrar en la que sería la casa de tus sueños. Visualízate con gente que quieres haciendo una cena, ¿vale? Y Alberto, ¿cuántas veces tengo que visualizar para que ocurra algo? No lo sé. Es decir, hay personas que me han dicho que han visualizado durante pocos días algo y ha ocurrido un milagro. Otros que me dicen que a pesar de que trabajan bien la visualización, les ha tardado más. Recuerda que aparte de la visualización, el universo a veces no da las cosas porque aunque tú las pidas, el universo te ama y considera quizás que no es el momento adecuado. Por ello, no es que no te quiera dar lo que tú pides, te lo va a dar, sino que quiere que estés preparado para recibirlo. Porque a veces pensamos que estamos preparados para tener un gran trabajo de gran responsabilidad y no podemos, o una gran casa y no es el momento, etcétera, etcétera. Pues, por favor, desde hoy, hacer estos ejercicios tan sencillos de visualización para pasar a los más grandes cuando quieras visualizar un cambio grande. Pero no visualices un día, 2 días, te cansas y ya está. Hay que visualizar cada día. Y no solo las cosas de tu casa, o de tu vida, o de tu pareja, o de tu trabajo. Visualiza también por los demás, porque cuando das, es la clave de la ley de la atracción, recibes. Visualiza a gente que conoces, a familiares, amigos, que lo están pasando mal, cómo les cambia su vida, cómo sanan, cómo encuentran su trabajo o las cosas que necesiten. Cuando visualizas, cuando trabajas con amor para los demás, su vida cambia y la tuya también, porque ya lo dijo Jesús, hay más placer en dar que en recibir. Muchas gracias de nuevo por atenderme, por escucharme y espero que con las visualizaciones que vais a empezar a hacer desde hoy cambien vuestras vidas y me mandéis mensajes diciéndome los milagros maravillosos que han ocurrido. Mi paz, mi amor y gracias por ser y estar. Namaste.